Es que nos gusta todo. Así es, Manolo. Todo el planeta está mirando a este terreno de juego. Incluso gente a la que no le gusta el fútbol lo va a ver. Seguro. Esperemos que no nos defrauden. Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local. Paco, me acaban de chivar que este equipo va a jugar con un 4-3-3 en bloque. Se confirman los rumores, Manolo, otros que se apuntan a la moda de colocar a los extremos junto al delantero. Ahí tienen a los jugadores que van a salir por el Manchester City. Bueno, Paco, salen con el clásico, con el sistema habitual del 4-3-3. Es una táctica ofensiva, así que imagino que hoy pondrán en aprietos a su rival, Manolo. Y ahora Kun Agüero. El Manchester City sube al ataque. El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. Nada de nada. Pierden la posesión y jugará el rival. Recupera Clichy. Está intentando provocar el fallo del rival. Balón para Silva. Va a buscar los apoyos de sus compañeros. Ese centro no llega a nadie. Ya tienen el balón. Ahora a atacar. Si la enchufa se adelanta. Falló la oportunidad, la mandó al espacio. Después de David Copperfield, yo creo que es el mago del fútbol. En la izquierda, en la derecha, en la cabeza. Se llama David Silva. ¡Qué bueno es! Yo con Silva sobre el terreno de juego me... ¡Ojito! Agüero con el balón en los pies. ¡Sané! ¡Qué cerca está el gol! ¡Tiro peligroso! ¿Dónde se la ha quitado? Va a necesitar apoyo para continuar. Ahí puede lanzar el pase. ¡Buena bola! ¡Sañá! ¡Se lanzó y la paró! Menuda calidad. Les dura poquito la pelota. Ahí puede haber una oportunidad. Jugará el equipo contrario. El portero pide el balón para sacar de puerta. Brozinski. El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. Pierde el balón a manos de su rival. Dembélé. Puede haber peligro en esa jugada. Está buscando huecos en la defensa con un brillante. Puede adelantarse. Si el partido acabara ahora mismo, se llevaría la victoria gracias a este. Del palo. Otamendi. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Sterling. El Manchester City sacará de esquina. ¡El Kun Agüero! Entra en zona de peligro. La defensa despeja el centro sin consecuencia. Corta Clichy. Silva. Ole, ole y ole. Y esto no es una corrida de toros, es un partido de fútbol. Centro al área. Pasa de cabeza un compañero. Dembélé.
La verdad es que no sé cuál es el motivo, pero este jugador no termina de encajar en el equipo. Bueno, aún no han dado con la tecla, Manolo, y no se le ve muy cómodo en el campo. Yo supongo que acabará aclimatándose. Filtra la bola entre los defensas. Muy bien. No ha podido salir. Atención, peligro que avanza Agüero. Entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla. ¡Ojito que puede llegar el empate! ¡Qué curioso, Paco! El equipo que va palmando chuta más a puerta que el que gana. Ya lo estábamos viendo en el campo, pero desde luego los números no mienten. Está en disposición de disparo. ¡Y dispara! El portero detiene el balón. Ganan de uno y sacan de esquina. Es su ocasión para marcar otro. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Intenta el disparo. ¡Uy, uy! Justo por encima de la madera. Entra en zona peligrosa. Prueba el lanzamiento. Por su cara yo diría que está... Ahí está creando peligro. La entrada es buena, pero el balón queda suelto. El árbitro señala 3 minutos más. 1, 2 y 3. 3 minutos. Eso es mucho tiempo, ¿eh? ¡El con! ¡Agüero! Podría haber una buena ocasión. El partido se reanuda en esta segunda mitad. Esto ya ha comenzado. Dembélé. El árbitro indica que es falta del City. Eso es tarjeta amarilla. Está intentando provocar el fallo del rival. Tuya mía, el tiki-taka. No está solo. Ha hecho que pierda el balón tras esa entrada. Pero no, el equipo rival corta la jugada y se hace con la posesión de pelota. El Manchester City sube al ataque. Mustafi. En cuanto al árbitro pite, uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda saltará al terreno de juego. Peligro, peligro. Se la quita limpiamente. Uy, ya no vale lo que he dicho. Balón para el rival. Ha salido. Le regala la posición con ese mal pase. Sterling. ¡Qué gran entrada! Ha recuperado la pelota. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. Yaya Touré con el balón. Abre el juego, lo intenta por banda. La afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto el árbitro toque su silbato. Dembélé. Silva. Este grupo se ve que está unido, González. A los jugadores les gusta tocar juntos y eso se nota. Sin duda, Manolo, tiene muy buen rollo y eso se ve en el campo. El entrenador ha sabido meterles una idea común en la cabeza y ha conseguido que todos empujen hacia el mismo sitio. ¡Chuta puerta!
El portero atrapa con seguridad. A ver si se arregla el punto de mira, chiquillo. Parece que el equipo local se prepara para dejar al rival en fuera de juego. ¡Qué peligro tiene esa forma de jugar, Manolo! Si la línea defensiva no está bien formada, les puede costar muy caro. ¡Ojito! Agüero con el balón en los pies. Dembélé. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. El defensa estaba donde tenía que estar y corta el peligro. No. La pelota y será saque de banda. Pozuelo. Tiene opciones de pase. Entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla. Sterling. Sale a por la pelota. Veinte minutos más y llegamos al 90 del partido. Saca el largo directamente hacia un jugador rival. Bueno, los ratos de posesión evidentemente no han... Sale para evitar sorpresas. Ahí está creando peligro. No consiguen encadenar tres pases seguidos. Fernando. Otamendi. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Desde ahí podría incluso tirar. Ha hecho que pierda el balón tras esa entrada. El árbitro deja seguir la jugada del Manchester aplicando la ley de la ventaja. Y corta la jugada con una gran intercepción. Hay un ambientazo espectacular en las gradas, Paco, y el equipo de casa puede dar un golpe sobre la mesa. Pues sí, Manolo, el resultado no es ni mucho menos definitivo. A ver si aprovecha en esta ocasión. Entramos en los últimos 10 minutos de partido. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Corta Clichy. Ventaja para el Manchester City. El balón queda suelto después de esa entrada. Alberto. Entra en zona de peligro. Deja Nolito. Chuta Agüero. Madre de mi vida.